Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Iniciamos este episodio con la jugadora de voleibol dominicana, Genesis Mislide. Afincada ahora en los Estados Unidos, Genesis nos cuenta cómo de crecer en un orfanato llega a ser parte del equipo nacional de voleibol de la República Dominicana. Luego vamos al Bajo Manhattan, al Center for Worker Education de City College, en donde Carmen Bullosa entrevista a dos reconocidos expertos en relaciones transatlánticas, el profesor de Brown University, Julio Ortega, y el escritor y profesor alemán, Otmar Ete. En Midtown, en la galería Nora Jaime, hablamos con la artista colombiana Adriana Marmorek, quien nos habla acerca de sus inicios como escultora y su exploración posterior con otros medios como la fotografía, el video y la instalación, todos ellos dentro del mismo concepto de arquitectura del deseo. Y finalizamos en el Alto Manhattan con la diseñadora boliviana Eliana Paco, quien con sus diseños coloridos y una mirada fresca de las polleras y joyas tradicionales de las cholas paseñas, deslumbran las pasarelas de Nueva York y Bolivia en sus semanas de la moda. Y ahora, a ver un poco de Nueva York. Yo soy una persona muy competitiva cuando viene a eso de deportes, sí, me encanta. Y cada vez que yo estaba jugando a voleibol me sentía como yo misma, como sí, puedo jugar, puedo gritar, me puedo tirar al suelo, puedo brincar, puedo pegarle a una pelota y nadie me va a juzgar. Gracias al voleibol he conocido muchas personas de diferentes países, he conocido muchas culturas, me ha abierto los ojos a ver cómo es la vida de otra persona en otros países, que a veces uno cree que es una cosa, pero en sí es otra cosa. Mi nombre es Genesis Sanfimilis, tengo 20 años de edad y soy de la República Dominicana. Estoy en la universidad y estoy jugando voleibol para la universidad. Estoy en la carrera de terapia física. Mi vida fue algo como un poquito dramática. A los 7 años fui a pasar a vivir a un orfanato. Vivía con mi madre y éramos 7 hermanos más ella, 8, y era muy difícil porque éramos muy pobres y no podíamos vivir todos juntos en la misma casa, no había suficiente alimento y no teníamos servicio de agua, solo teníamos que cargar el agua y todo. Somos hermanos solo de madre, y todos tenemos diferentes padres y a veces yo me iba a fin de semana con mi padre, pero no podía tampoco, mi padre vivía en una habitación muy pequeña, entonces lo siento, yo te puedo ayudar, ejemplo, con 50 pesos, pero no más, y lo siento mucho, y así era que vivimos. Mi madre siempre salía en busca de algo, qué puedo encontrar para mis hijos. En La Romana hay muchas playas y tú puedes pescar o algo. Mis hermanos siempre se iban a pescar y traían algo. Vivíamos en una casa, solamente dos habitaciones. Una que podíamos tener la cocina y lo que pudiéramos llamar una sala, y la otra una habitación con dos camas. Nos poníamos ahí a como de lugar. Nos bañábamos en la parte de atrás, no teníamos un baño, no había baño y así era que vivíamos. Sí. Eran muy felices, o sea, no estaba pendiente de qué podía pasar o qué no podía pasar. Siempre estaba jugando, descalza, corriendo con mis amigos. Cuando llegué al orfanato era como algo, vi como que no era mi mundo, porque ya estaba acostumbrada a caminar con mis amigos, jugar de niña, correr todo el día. Después de un tiempo caí en depresión, no me sentía a gusto, me enfermaba y me llevaban al hospital y no sabía qué tenía. Solo se veía mi cuerpo, alergias y todo, mi estómago. Pero después con el tiempo me iba acostumbrando, iba viendo que había niños llegando de otros lugares también con situaciones igual o peores a las mías. Y fuimos siendo amigos y más que amigos, hermanos, y fuimos todos una familia. Cuando empecé a jugar al voleibol tenía 12 o 13 años.
las chicas allá les encanta hacer deportes y todo. Entonces, una vez había un señor italiano y él vio como que sí, que teníamos como, este interés por el deporte. Y él abrió una cancha de voleibol, decidió con su propio dinero, vamos a comprar la net, vamos a comprar pelotas y vamos a traerle una instructora de voleibol. Ahí empezábamos a jugar y con la directora nos quedábamos hasta las 3 de la mañana jugando. Y después si jugábamos sábado, el domingo, el equipo que ganaba iba a la playa y el que no, ese tenía que cocinar. Después de un tiempo, la Federación de la Romana fueron interesados en nosotros y nosotras fuimos a practicar al Club de la Romana con un señor, su nombre es Amos Anglada, y él nos hizo el trámite y después nos llevaba a campamentos a Santo Domingo, que ahí es donde está la Selección Nacional de Voleibol. Y así fue como llegué a ser parte de la Selección de Voleibol de la República Dominicana. Tenía 14 años cuando fui a vivir allá. Era parte de salir al mundo real y yo dije, no, yo no puedo hacer esto. Ya estaba acostumbrada a ir a la escuela, de la escuela al orfanato, del orfanato a la práctica y no más. No quería hacer más nada. Entonces ahora ir a este sitio es grande, con personas, cientos de personas diferentes, dije, no, creo que va a ser otro caos, no quiero. Fueron semanas de llanto, semanas de no comer, semanas de mandar mensajes, por favor, sáquenme de aquí, no quiero estar aquí, eso es terrible, no es fácil, busco la manera, pero se me hace muy difícil. Los entrenamientos más fuertes, la comida no era buena. Decidí por mí misma, bueno, tengo que, ya estoy aquí, no hay vuelta atrás, entonces debo de adaptarme y dar lo mejor. Después de 4 años con la selección, yo dije, bueno, yo quiero entrar a la universidad temprano para salir más temprano. Pero en República Dominicana es muy difícil tener un balance de las dos cosas, de voleibol y la escuela, entonces yo dije, bueno, tengo que decidir qué hacer. Amo mucho el voleibol y también quiero educarme. Decidí empezar a aplicar para becas en los Estados Unidos. 2 meses antes de empezar la escuela recibí, sí, tú puedes venir, solamente te vamos a enviar estas cartas para que vayas al consulado y busques tu visa y todo. Entonces decidí irme para Vincennes, Indiana. Si miro para atrás, me siento súper orgullosa de mí misma y agradecida. He recibido ayuda de muchas personas, pero a veces digo, si no hubiese puesto de mi parte, creo que nada de eso se lograra. Yo quiero dar lo que he recibido del orfanato, porque ha sido lo mejor. Creo que si no me hubiesen acogido, Génesis no existiera. Entonces, hay niñas también que necesitan saber eso, que ella tiene muchas cosas para dar, tienen talento, son inteligentes, y yo quiero dejarles saber, tú puedes ser alguien, tú puedes ayudar a los demás también, tú puedes ayudar a tu madre, a tu padre, a tus hermanos. Todo depende de ti. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Boullosa. Tenemos hoy 2 invitados para conversar con ellos, 2 sabios, 2 expertos en la literatura de nuestra lengua, 2 profesores de 2 diferentes universidades que vienen a un encuentro que ha inventado uno de ellos, que se llama Transatlántico. Están aquí con nosotros el profesor Julio Ortega de la Universidad de Brown y Otmar Ete. ¿Pronunció bien tu nombre, Otmar? Sí, muy bien. Muy bien, que es profesor de la Universidad de Potsdam, a quien también conozco hace ya muchos años. Es un gusto estar con ustedes 2. Julio, explícanos, por favor, ¿qué es esto de transatlántico? Bueno, para resumirlo, se puede decir que la lectura transatlántica es la mirada atenta sobre nuestra literatura como producida en un diálogo internacional, en un escenario más grande que el nacional, que es la que finalmente la constituye como una literatura, digamos, mundial. Y la lectura transatlántica sería eso, restablecer las redes dialógicas del texto literario con varias familias que potencia, postula o inventa, para leerla como una creación nuestra que, en vez de ponernos melancólicos, nos hace entusiastas. Eso es una idea hermosa y además nos hace recuperar autores en todo su poder. Pienso el caso de
Amado Nervo, que México un poco le cerró los ojos, lo dejó de ver, un autor tan fenomenal. Mar, tú en este encuentro transatlántico has venido con un poeta, escritor, luchador, activista, que trabajó gran parte de su vida en Nueva York. Bien, sí, es decir, bueno, he presentado a José Martí. Ajá. Y José Martí, que tenía pues su despacho aquí en Front Street y luchando contra Wall Street. Entonces, en este sentido, Nueva York forma parte, por supuesto, del archipiélago cubano, ¿no? O sea, siempre ha habido grandes escritores, Cirilo Villaverde, por ejemplo, aquí en Nueva York. Y Nueva York, entonces, como una isla de ese archipiélago cubano, es al mismo tiempo una isla del archipiélago hispanoamericano. Y entonces, Martí, sin Nueva York, nunca se hubiera convertido en el gran teórico de la fase de globalización acelerada que le ha tocado vivir. La expansión militar hacia el mundo caribeño, hacia el mundo hispanoamericano. Lo cual nos lleva directamente a Nueva York. Nuestra pregunta aquí de rigor. Julio, ¿qué es para ti Nueva York? Bueno, hay muchas Nueva Yorks, ¿no? Hay una dentro de otra. Es una especie de arqueología del discurso, en realidad. Pero, digamos, por ejemplo, Martí tenía tanto pánico del imperialismo americano, porque los congresistas decían que Estados Unidos terminaba en Argentina. El destino manifiesto quería decir no hay fronteras. Y entonces él, obviamente, estaba espantado de esto. Y por eso buscó estar más ligado a España. Pero Sarmiento le criticó. Él dijo que era españolista y Sarmiento prefería seguir el modelo americano y lo acusaba a su vez Martí de optar por Estados Unidos porque Sarmiento detestaba a España. Fue y escribió una crónica sobre la corrida de toros, una barbaridad, dice, ¿no? Es una monstruosidad. Entonces se ve cómo estos grandes autores de la época que son fundacionales disputan su propia visión del futuro a partir de su experiencia neoyorquina. Bueno, Nueva York hasta cierto punto es una isla en un doble sentido, es una isla mundo porque reúne prácticamente el mundo entero, como un fractal en el que un modelo del mundo, en el que se reflejan pues todas las influencias del mundo. Y al mismo tiempo, no solamente es una isla mundo, sino un mundo de islas. Se forma parte de ese mundo de islas, está interrelacionado con muchas islas más. Y en ese sentido, Nueva York es, como ya lo dice el nombre, es una isla, pero también nuevas islas, ¿no? O sea que nuevas imaginaciones, nuevas posibilidades, formas y normas para pensar y vivir el mundo. En ese sentido, Nueva York es un desafío y sigue siéndolo, por supuesto. Y esto José Martí lo captó desde el primer momento, ¿no? O sea que también desde la diversidad de lenguas, ¿no? Porque nunca vamos a entender el mundo desde un solo idioma, ni siquiera desde el punto de vista del inglés, ¿no? Sino que es importante, digamos, la traducción, es importante cambiar de perspectiva, ya cambiando de lengua. Él era crítico, Martí también era muy crítico, ¿no? Extraordinariamente crítico. Y era crítico de la migración, que era la política aquí, ¿no? Y también la que siguió Sarmiento por influencia de Estados Unidos en Argentina. ¿Cómo puede ser que estemos hablando de algo que parece un debate contemporáneo, ¿no? En esa época venían pueblos de todas partes y eran todos enemigos. Y por eso que la gran metáfora del 19 de Nueva York es las cinco esquinas que perpetuó para siempre el cineasta Scorsese. Y las cinco esquinas es fascinante como metáfora porque está en varias ciudades latinoamericanas, incluso en Lima, por eso las cinco esquinas de Mario Vargas Llosa, que es que el mapa clásico es armónico, el mapa de la ciudad, y las cinco esquinas es una metáfora del infierno porque rompe la armonía. Y todo lo que tiene que ver con la ruptura clásica de la construcción de la ciudad es una metáfora del infierno. ¿Y qué es el infierno? La proliferación de las lenguas sin posibilidad de entendimiento, ¿verdad? Entonces, eso también aparece en Nueva York en sus orígenes.
a través de las fricciones se da la chispa, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que no existan contradicciones profundas. Y Nueva York, en ese sentido, es la imagen de esa contradicción. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes por acompañarnos. Este es Nueva York. Soy Carmen Boullosa. Hasta la próxima. Mi nombre es Adriana Marmoret, soy escultora, artista plástica contemporánea que trabaja en lo conceptual. Yo estudié comunicación social en La Javeriana y me llamaba muchísimo la atención desde chiquita toda la parte de artes, pero no había como un talento que dijera, oh, vamos a dejar que ella sea artista porque si no estaríamos perdiendo un gran artista en el planeta. Entonces negocié con mis papás la estudiada de comunicación social, lo cual fue increíble. De verdad fue una experiencia que me aportó muchísimo. Y estando estudiando comunicación social, me encontré con el barro y comencé a trabajar y comencé a encontrarme con la escultura. Y hice el paso en el 2000 de publicista a artista. Comencé desde la escultura, pero el mismo hecho de que yo trabajara en publicidad, que estuviera relacionada con la imagen, con la fotografía, con el concepto, me fue llevando a explorar más. Pero fue la maestría en la Universidad Nacional la que me permitió realmente unir todos los puntos y entender cómo iba a abordar un asunto que en un principio lo llamé el erotismo, pero que poco a poco se fue centrando y pude hablar de la arquitectura del deseo, que es como me refiero a mi proyecto de investigación. Si bien creo que el problema de la arquitectura del deseo nos atañe a todos, sí es cierto que estamos en diferentes lugares según el lugar que habites en el planeta. Entonces, claro, un europeo en general ha vivido su relación con la sexualidad, el deseo, el placer, de una manera más libre. Yo como colombiana diría que ha sido más conservador y más desde donde yo vengo, que vengo de una educación muy conservadora, pero suficientemente abierto para poder explorarlo con libertad. Lo que es maravilloso y como yo veo mi propuesta insertada en el mundo es como la posibilidad de hacer preguntas y yo creo que eso ya tiene unas implicaciones. Entonces, desde ese lado, pues podríamos, por supuesto, entender ese lado social y político muy potente. Pero cuando lo piensas desde el punto de vista de la acción concreta, de pronto no lo es tanto porque estás, digamos, casi que hablando de temas mucho más profundos, complejos y etéreos también. Deseo, poética de la seducción, es un libro que me publica Nora Jaime Gallery y es el libro que recorre, digamos, como el grueso de mi trabajo, de la parte más importante de mi trabajo. Y ha sido una experiencia muy linda porque es como tener una retrospectiva, pero en un libro. Desnudos enlazados, que fue una pieza del 2003. Ese es este momento del bronce en el que estaba hablando desde lo conceptual, desde la relación entre los seres y su conexión. Construcción sensible en el 2006, precisamente, es mi trabajo de grado de la maestría de la Universidad Nacional y es el principio de un proyecto de investigación muy grande. Y es el que es casi que una pieza icónica porque marca para mí el camino de investigación dentro del deseo y la construcción del deseo, la artefactualidad del placer. Archivos de instantes es una pieza bellísima porque es el relato íntimo de una mujer que me cuenta que tiene guardados los condones de su relación con su amante. Y entonces yo logro que ella me cuente, me los done, me entregue las fechas de sus encuentros y armo este archivo. Y ese archivo habla de esa relación y de esos encuentros de una forma muy contemporánea porque solamente quedan los aritos de los condones exhibidos junto con las fechas, hora y día de los encuentros.
imagen imaginada, era esta idea de la construcción del imaginario de nuestra intimidad, de nuestra genitalidad, pero más como un referente de imaginación y no de realidad. Entonces está la potencia del espejo que te devuelve una imagen que nunca realmente vas a ver porque solo está en la imaginación. El proyecto Love Remix, que ha tenido además otros nombres porque es un proyecto en general de reliquias y según el momento en que lo muestre, he mostrado diferentes puntos del proyecto. Entonces es bellísimo porque estos tesoros, que son basura para un otro, es un tesoro para alguien. Y entonces implicaba un cuidado excepcional. Y después de exhibirlos y durante la exhibición, el hecho de que se llamara Museo Efímero del Olvido me hizo considerar la posibilidad de quemarlos. Entonces le propuse a los curadores que quemáramos como cierre de la exposición. Y entonces hicimos toda una producción alrededor para poderlo hacer de la mejor manera. Cada reliquia hablaba casi que de la energía que contenía en la forma como se quemó. Este paragüitas de papel se demora prácticamente lo mismo en quemarse que un vestido de novia. Y entonces uno dice, ¿qué lógica de combustión existe detrás de eso? Realmente no hay, porque hay una cosa de la energía de los vestidos y de las piezas que estaba contenida en los objetos. Quiero estar en todas partes, quiero que mi voz se pueda oír y quiero que mi trabajo pueda llegar a muchas personas. Entonces me interesa muchísimo poder estar en muchas partes del mundo y recorrer con mi trabajo muchas galerías y muchos lugares. Pero sin duda Nueva York es epicentro del arte. Elaborando estas prendas cerca a 11 años, pero vengo de una familia de artesanos. Mi mamá, al ser una mujer de pollera, al saber de costura, de poder elaborar estas prendas, y mi papá, de alguna manera, un hombre artesano que elaboraba las joyas de forma manual. Entonces, yo siempre observé el trabajo laborioso, porque no es nada sencillo hacer un trabajo manual. No se eleva una máquina y sale el producto, sino lo haces día tras día con las manos, sentada, y dejando un pequeño tiempo de tu vida en cada prenda, en cada producto que se elabora, y mucho más cuando es manual. En la ciudad de La Paz, la chola paseña es el ícono de nuestra ciudad. Entonces, el impulso que yo tengo para poder hacer estas prendas, para poder iniciarme como artesana, como diseñadora, pues es el amor hacia mi cultura, el amor hacia la identidad, a mi ciudad de donde yo provengo. Mi madre es una chola paseña y cómo no yo dedicarme a algo de lo cual me siento muy orgullosa. En la ciudad de La Paz, muchas mujeres son de pollera, todos los días, desde que se levantan hasta que se acuestan. Esto no es un disfraz, esto es parte de nuestra cultura, esto es nuestra vestimenta diaria de muchas mujeres. Nuestras raíces, hace siglos, han ido identificándose con estas prendas, han ido volviendo las suyas. Hace años atrás se ha querido perder esta cultura, esta identidad de vestir estas prendas por el tema de un poco de discriminación. Pero al transcurrir el tiempo, al pensar de otra manera, muchos artesanos apuestan por realizar estas prendas. Al nosotros elaborar estas prendas y hacerlas de una manera más atrayente hacia las personas, hace que muchas mujeres jóvenes quieran lucir. Y al lucir estas prendas, se identifican con las mamás, con las abuelas, con el antepasado que ellas tenían. Entonces eso es muy importante. Ahora ya no es parte de discriminación, sino es parte de mucho orgullo el lucir estas prendas y mucho más para mí el poder elaborarlas día tras día. La discriminación como tal se combate, pienso yo, queriendo lo que tú haces, sintiéndote orgulloso de donde tú vienes.
Y si tú te quieres, y si tú quieres de dónde provienes, si tú quieres tu cultura, si tú quieres tu ciudad, si tú quieres tu país, pues trabajas en ello, trabajas para hacer algo diferente. Amor hacia lo que uno hace, pues definitivamente contagia a las personas, pienso yo. Ese es mi punto de vista. Entonces, la única manera de combatir aquello, algo que no le gusta al otro o algo que lo siente menos, es sintiéndose orgulloso. Yo ante todo me considero una mujer orgullosa de dónde proviene y del trabajo que realiza. Yo me considero una mujer artesana y diseñadora porque cada prenda está inspirada en algo totalmente diferente. Nace aquí adentro y lo vamos proyectando mediante las manos. Ese arte que uno tiene en las manos de poder elaborar, de poder coser, de poder unir cosas con las otras de manera tan fina, tan laboriosa y además con la rapidez que uno puede adquirir, realmente es un arte. Y ese arte lo tiene el artesano paseño que elabora estas prendas. Cuando las mantas son totalmente elaboradas a mano, el macramé, son días de trabajo de casi más de 12, 15 horas al día. Entonces, por eso es que lo llamo artesano. Y al ser diseñadora, bueno, es el hecho de poder, pienso yo, ¿no?, observar más allá de lo que normalmente se hace. Ese es de repente el paso y arriesgarme también de poder hacer muchas cosas que dentro de mi ciudad no son tan normales, no son tan convencionales, pero ese riesgo lo asumo de manera muy, muy firme y muy orgullosa. Cuando yo hago propuestas diferentes, donde puedo mostrar estas prendas de manera más sofisticada para captar un mercado en el exterior, un mercado interno mucho más amplio en mi país. Y fuera de ello, es pues el orgullo que tengo yo de mostrar mi cultura, mostrar mi trabajo, mostrar el talento junto con eso de muchos artesanos. Entonces, para mí eso es muy importante, es por eso que lanzamos propuestas como las del Fashion Week, Bolivia Fashion Week, donde mostramos de una manera diferente en esa pasarela nuestras prendas. Mostrar el día de ayer en una pasarela donde se han lucido con modelos internacionales aquí en Nueva York, creo que es muy importante porque con ello doy a conocer mi cultura, de donde yo provengo, de la ciudad de La Paz, Bolivia, y al mismo tiempo la capacidad de mano de obra que tengo en mi ciudad como mujer artesana y de muchos hermanos artesanos, la capacidad y el talento de muchos diseñadores, porque somos bastantes, pero pocos tenemos este tipo de oportunidades donde se puede mostrar cultura a través de la moda, y eso es muy importante para mi persona. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos. www.juni.tv/NuevaYork